¡Madrinas! ¡Llegó su rey! ¿No tendrá una pipa por ahí? ¿Qué tal? Soy Benjamín Vanegas. Ustedes ni saben lo que pasó anoche aquí en este lugar. ¿Han oído hablar de la famosa merienda de negro? ¡Ay, vea eso! Madre, ¿dónde es que está la sal? Literal, ñaño. Es que se armó una verdadera fiesta afro. Afroecuatoriana. En la que, claro, desde temprano todos pusimos nuestro granito de arena. Para eso fue necesario, como para el éxito de un buen ceviche, algunos ingredientes. Mírame bien, pana, que durante esta hora se los vamos a contar. Bienvenidos a Expresarte. Bueno, el primer ingrediente para armar una buena fiesta es el calor. El calor humano, por supuesto. Los amigos, la buena vibra. No por nada somos familia. Ay. Todo comenzó con la llegada de los chigualeros, encabezado por Segundillo Quintero. Y claro, el gran Palomino. Ahí es cuando aparecí yo. Los soneros del ayer me dieron su fortaleza para hacer esta canción. Bueno, ahorita nos vamos a ir directamente a la fiesta de Colope. Sí saben que nosotros a Quito le debemos pues mucho, mucho, porque fueron nuestros primeros pininos musical que hicimos. Los soneros del ayer me dieron su fortaleza. Para mí Esmeralda es mi vida. Nosotros damos todo a nuestro público, porque es la mayor satisfacción para el público y para nosotros. A tirar, ¿cómo es que? La casa por la ventana, imagínate. Una casa por una ventana. Los soneros siguen cantándole al mundo. Hola, mi hermano, un gusto verte a los años, mi amigo. Tres, un, dos, tres. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora. Rendimos nuestro homenaje a los soneros del ayer. A Ismael Rivera, Bellín Rodríguez, Toñito Ledé, Guillermo Portavales, Celia Cruz, Héctor Lavoe, Tito Puente, Chuchito Montero, Naún Quiñones. Pedimos su fortaleza para hacer esta canción a los soneros que desde el cielo están escuchando. ¡Qué honor! Es un gusto presentarles a mi querido Armando Palomino, el primer cantante de la orquesta Los Chigualeros. Para mí es un orgullo y una satisfacción inmensa el presentar a ustedes, al director de la orquesta, la persona que descubrió a Armando Palomino y lo trajo a Los Chigualeros, Segundo Quintero, conocido como Segundillo. Los soneros del ayer nunca morirán. Los soneros del ayer siguen echando candela. Por doquiera que tú vayas, escucharás mi voz sonera. Caminando y caminando, voy por el mundo bregando, cantando este rico son
que por mi sangre está rodando. Caminando y caminando, voy por el mundo inspirando, cantando este rico son que por mi sangre está rodando. Dios me dio la fortaleza para hacer esta canción a los soneros que en el cielo están escuchando mi voz. Dios me dio la fortaleza para hacer esta canción a los soneros que en el cielo están escuchando mi voz. Cuando muere un niño negro nuestro, nos imaginamos que no hay para qué llorar ni para qué rezarle, porque ese niño para nosotros no tiene pecado, va al cielo. Simplemente eso. Y la fiesta que se le hace a él es un chigualo. Cuando nos formamos nosotros, fuimos empíricos, ¿no? Músicos empíricos y pudimos hacer cosas maravillosas. Nosotros hace 10 años atrás hicimos una escuela. Entonces, cuando se hace escuela y se está preparando a jóvenes, eso se va de largo. Entonces, bueno, yo hasta que viva, no sé cuánto iré a vivir. Yo creo que de ahí chigualero estarán armando los que son más jóvenes. Y si quieren hacerlo, van a llevar mucho tiempo más a chigualeros adelante. Recién la pusieron, sí. O sea, la pusieron y enseguida la sacan. Sí. Personas que tienen que meterse al mar hasta con el agua a la cintura y desde allí cobrar para alar una red que ellos le llaman chinchorro. Se levanta por la mañana Julio el pescador, alando su chinchorro, ya lo vemos, hace lo mejor. Trae desde el mar jaibas, conchas, almejas, el pescado que es del bueno para disfrutar. Nací aquí en Esmeralda y me dedico a la construcción de marimbas y además del canto. ¡Ay, que vaya el diablo! ¡Ay, que vaya el diablo! Bueno, en realidad sí, yo ya cantaba. Yo a Benjamín lo conocí en el barrio Nuevos Horizontes, primero como un muchacho común y corriente, ¿verdad? Dios le dijo a él que tenía un talento. ¿Y saben cuál era? El de construir marimba. Descubrió que también tiene una linda voz. Benjamín canta muy bien. El asunto fue que no que yo tenía que construir marimba, sino el hecho que tenía que comer. Y entonces empecé a construir marimbas pequeñitas
para venderlas en la playa de Murciélago. Y el amor que uno le tiene a las cosas de su tierra, obviamente yo por eso interactué con la marimba de esa manera. Comencé a hacer de una forma muy matemática. Luego ya también le puse cosas, elementos que uno tiene que conocerlas desde lo empírico, ¿no? Sí, desde los sabios conocimientos de nuestros abuelos. Llegó la lluvia.
nacer aquí en Esmeralda para mí ha significado lo más grande, porque toda esta cultura nuestra, toda esta tradición es sencillamente linda, ¿no? Que me llena de orgullo pertenecer a esta tierra. Esta grabación no estaría completa si no conocemos a uno de nuestros más queridos poetas, el abogado Micolta, Julio Micolta Cuero. Así que hasta Esmeraldas nos fuimos a escuchar al tapao. Sí, ella vive en el mar, tiene su sol y su luna. Tiene la piel aceituna junto a un río y a un palmar. Sí, ella vive en el mar, sí, Esmeraldas tiene su encanto, por eso la quiero tanto, porque es mi suelo natal. Julio Micolta Cuero, ese es mi nombre. Soy un poeta, soy un escritor y me defino como un trabajador de la cultura. Primero me inicié como un escritor de verso libre, como un narrador, y luego en el camino, en contacto con esa enorme, emblemática figura de la literatura ecuatoriana, Gloria de los Esmeraldeños, Nelson Estupiñán Bass, a partir de su obra Timarán y Cuabú y Duelo de Gigantes, se me metió por la sensibilidad la décima, y desde allí escribo décima. Me considero un escritor, un poeta terrígeno. Amo mucho a Esmeraldas, a la ciudad, a la provincia, a todo aquello que acumula históricamente, emblemáticamente, su cultura afro-ancestral. Soy orgulloso de ser un negro. Esto se baila así. Esto se baila así. Como ella, no hay otra igual, es por eso que le canto. Hay quien la ve, se enamora, porque Esmeraldas es primavera pura, con un verdor que perdura, es tierna y ensoñadora. Hay quien la ve, se enamora por una sola razón, porque Esmeraldas tiene el corazón radiante como una estrella. Toda la luz que hay en ella la entrega sin condición. Todo ese entorno, todo ese escenario que entraña vida y que precisa que nosotros lo reivindiquemos y lo levantemos a través del arte, de la poesía en este caso, lo llevamos en la sangre y lo transparentamos a través de la palabra. Ser esmeraldeño es ser alegre, rebelde y reverente con la tierra al mismo tiempo. Es saber que tenemos un compromiso de todos los días con esos aspectos inherentes a la solidaridad, al amor, a la amistad, a ser consecuente con esos deseos de desarrollo, aportar con nuestra creatividad, con nuestra productividad, con nuestro intelecto. La poesía, el arte desarrolla también a los pueblos. Y justamente Esmeralda es una ciudad y una provincia que trasciende a través de sus exponentes. Siento una gran emoción adentro del alma mía al tener en este día aquí a la televisión. Igualmente el corazón, como una obra de arte, permite que no descarte la gran oportunidad de entregarle mi amistad a este programa, Expresarte. Ingrediente número 2. Así como para preparar un buen ceviche es necesario el condumio, los aliños, ese toquecito que le da el sabor, para armar esta fiesta esmeraldeña, cada detalle en el ambiente es lo que le prende. Esos detallitos que ponen la sangre caliente. Mis abuelos siempre, para servirse la comida o hacer un tamal, agarraban la hoja blanca, la hoja de bijao. Bueno, aquí tenemos una de plátano, que también sirve, o sea, la agarrábamos y la soasábamos, decíamos nosotros. O también se la puede usar como mantel en la mesa. En una fiesta esmeraldeña, lo principal es la comida.
Nos reunimos todos en la mesa y tenemos para escoger lo que sea. Es que por acá, el que no mete cuchara, no come pescado. Ay, ay, ay. Y todo estaba en orden hasta que llegó esa mujer con esa voz, ese talento, esa belleza de mujer esmeraldeña que resulta levanta muertos. Yo creo que yo soy el resultado de todo lo que mi entorno me ha regalado, de todo lo que he aprendido de mis ancestros, de todo lo que he aprendido de mis maestros. Me siento representante de mi tierra, representante de mi cultura, de mi etnia. Trato de, en cada cosa que hago, en cada tema que canto, pues sentirme como si fuese todos ellos, como si fuese Esmeraldas. La música que yo hago es música romántica, si bien es cierto, pues no vamos allí a escuchar elementos étnicos, afros, pero siento que en mi sangre, en mi voz, en mi sentir, está eso, está esa esencia. El primer tema se llama Nada, es un pop rock
es buenísimo, tiene mucha fuerza, pero en el fondo tiene un alma retro esa canción, ¿no? Que me gusta muchísimo, es algo que me engancha con el pasado y lo otro me deja aquí en el presente. Una historia de amor y la tristeza de alguien que se fue y ya no queda nada, pero lo disfruto mucho, los músicos se lo gozan muchísimo también. Siempre se extraña de la casa de Esmeraldas el jolgorio, el conversar con los vecinos, con la familia. Preparamos una comida rica y conversamos de todo. Nos reímos, bailamos, hacemos música. Es maravilloso eso. Creo que en Esmeraldas es una característica. Es una de las cosas que más se extraña. ¡Nos vamos de fiesta! ¿Ah? Hablando de la reina, ahí está mujer. Querido Benjamín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carlita? ¿Qué tal? ¿Y qué tal el de Chuchaqui? Hasta ahora estoy bailando. ¡Qué noche, oye! Estuvimos todos, los que somos y los que no somos. ¿Y qué pasó con Limber Valencia? Claro que estuvo, pero desde Quito. No nos falló. Ubuntu es una palabra africana que quiere decir uno en función de todos. Es una cosa que armoniza la vida en el pueblo africano, en las comunidades del pueblo africano. Nosotros no somos nadie sin el grupo. Uno de los principales objetivos es salvaguardar nuestra cultura en sí, afroecuatoriana. Y para eso implementamos instrumentos un poco fuera de nuestra tradición, pero que igual se prestan para dar nuestro colorido. Tenemos hermanos mestizos afros que se juntan en esto y logran sacar este Ubuntu, esta fuerza. Eso es lo que queremos, el desarrollo de nuestra música. Yo empecé a aprender con Limber estos ritmos cuando él tenía su sede en La Mama Cuchara. Yo soy músico de la banda sinfónica y de ahí poco a poco se fue cruzando las ideas y claro, fue muy fácil fusionar el jazz y todas las corrientes con la música negra porque es lo mismo, ¿no? Don Remberto Escobar es un personaje para mí mítico porque yo lo conocí a través de un libro que escribió justamente Limber. Entonces yo estaba en una búsqueda siempre de investigar sobre los marimberos y me parece que él necesitaba el reconocimiento necesario, ya que han habido muchos marimberos, pero que se han quedado en la historia y a veces lo han pasado por alto. Entonces creo que era muy importante remembrar esa historia. Que Limber me llevó a la casa de la esposa. Me pude imaginar cómo su esposo se enamoró y cómo la conquistó. Entonces por ahí viene la canción. Hombre enamorado, hace sonar su marimba, pa' que no escuche su negra al otro lado de la orilla. Te va llevando flores y todo lo que pesca, para que todo el mundo sepa que es un negro enamorado. Yo lo vi correr ayer, tras de su mujer ayer. Yo lo vi correr ayer, tras de su mujer.
al estar en Quito, donde tienes el riesgo de todo lo turbulento que se vuelve esto de lo cultural, de la identidad, para nosotros era como una necesidad transmitir lo que hemos recibido de los mayores hacia las generaciones que vienen, pero sin pretender descubrir nada ni redescubrir nada. O sea, nosotros sabemos lo que tenemos, lo que queremos, lo que amamos, de dónde venimos. Este es el Nao Rongo, las voces de los abuelos. Este es el Jurongo, la voz de los adultos, representado aquí. El siguiente es el Bibirongo, son las voces de los niños y las almas más nobles. Son las etapas de la vida del ser humano. ¿Te acuerdas de Rubén Darío Gutiérrez, nuestro anfitrión? ¡Ah, claro! El pintor. Por ahí lo vi pintando, literalmente, en medio de las olas del mar. Oye, me encanta el poder, la sensualidad, el color de su obra. Yo tengo una que me regaló. ¿Ah, sí? No me digas. Pero, Carlita, pruebe su cevichito, pues. Gracias. ¿Qué tal? Buenísimo. ¡Mua! Sí, es que yo soy admirador y enamorado de la mujer negra. O sea, su forma, sus curvas, su baile, su alegría. Para mí el negro, por ejemplo, el hombre en mis cuadros es un complemento. No es la figura principal. Para cantarle a la mujer de mi pueblo. Mi obra es una apología a la negritud, a sus costumbres, a su alegría, a su gastronomía y a la calidad humana que tiene nuestra gente. Mira que yo empecé pintando conchas del mar, no óleo. Tuve contacto mucho con los grupos de marimba. Entonces me impresionó de ver cómo al comenzar los instrumentos de percusión, gente que estaban en una hostería que teníamos, comenzaban a moverse de los pies, las manos, y extranjeros. Entonces me di cuenta que el arte, la música, la música afro era totalmente, no tenía, como dice, color ni identidad. Mi pintura refleja la música y la danza, la marimba, porque yo soy un marimbero frustrado. Quise siempre aprender a bailar marimba, nunca lo pude. Y me parece que al llevarlo al lienzo, entonces es como que lo estuviera bailando yo. Me gusta el cubismo y lo hago porque es mi temática favorita, porque en él reflejo la parte moderna del folclore. O sea, descompongo figuras de colores, formas, pero al mismo tiempo sin perder la esencia, que es la música afro, la danza. Esta es otra, mi faceta de artesanal. Yo la hago, la marimba también la plasmo para quien no puede llevar una obra grande de un formato de 2 metros, entonces tengo esto, una alternativa, ¿no? Para llevarlo, para usarlo y tenerlo de recuerdo. O sea, ¿no? Yo soy alegre y no puedo pintar nada que me entristezca a mí ni a nadie. Entonces lo que yo busco es eso, precisamente plasmar esa alegría, porque me parece que la alegría es una cualidad humana muy importante. El mensaje que yo quiero dejar es que pisando tierra uno es más feliz. O sea, estar en contacto con la naturaleza, con los animales. Esa es nuestra esencia, esa es nuestras raíces. No importa que ya no hemos nacido en cualquier punto del mundo, pero nuestras raíces están en la tierra. Y el mar para nosotros forma parte de nuestra, ¿no? No solo de porque nacimos en él, sino que nos alimentamos de él. Soy esmeraldeño, mi nombre es Rubén Darío Gutiérrez Franco y soy pintor y artista plástico desde hace 25 años. Ingrediente número 3, la alegría, la chispa y el buen humor. Así como en la buena comida, eso es lo que crea un ambiente de unión. Si mi abuela muerta de radio al lado me llevó a la casa y me metieron una paliza, esa
hasta ahí nomás. Y la maldita metida, decían que le dieran más. Y eso me pegó mi abuela, mi mamá, mi tía segunda, todo porque confundí a mi abuela con la tunda. Oye, Carlita, nada como una buena orquesta. Los de Guaguancó se pasaron. Claro, con ellos se prendió la fiesta en la noche. Tremendos músicos. Pero ¿sabes quién me robó el corazón? El timbalerito. Esa nota, uy. La orquesta nace aquí en la ciudad y provincia de Esmeraldas hace 20 años aproximadamente, con la voz y con las manos arriba del señor Dios y con también el apoyo de mi papá, que es importante, el señor Grixon Cabezas. Hemos contado con muchísimos músicos a nivel nacional y mucho internacionalmente. Nosotros tenemos músicos de todas las edades, como ustedes pueden ver, y contamos con un excelente grupo musical, tanto de percusionistas como el sistema de brass. Gracias a ellos, pues Guaguancó suena como ustedes ahora lo pueden apreciar. Un homenaje a la Yeah.
Provincia. Con ustedes, la Orquesta Guaguancó. En el timbal contamos con Marcos Arroyo. Es hijo de un gran músico, quien ha transmitido su genética musical, pues, y contamos ahora aquí con un timbalero, el más joven de la ciudad. Aprendió observando con su orquesta que se llama Grupo Etnia cuando yo tenía 6 años de edad. Es importante recalcar que estamos contando con muchos jóvenes quienes no cuentan con un recurso económico o con un instrumento en su casa, pero sí con el talento, que es más importante. Y también agradecer a los padres de todos estos jóvenes que han confiado en la mano de Guaguancó y entregan sus hijos para que junto a nosotros crezcan musicalmente. ¡Qué ñeque que le ponen al tocar! ¿Pero te diste cuenta cuando llegó Sony España con su grupo de baile? Bueno, chicos, los invito. Vámonos al holgorio, a la fiesta. ¡A la rumba llegó la sabrosura! ¡Me encanta! Es todo un referente de talento, de empuje, del poder de la mujer afroesmeraldeña. Es un ejemplo de valor, pero sobre todo de sabor. Somos 14, faltan 3. Un bailarín y 2 músicos. Comencé a cantar a los buses cuando mi hija tenía 3 años, ya en la actualidad 21, imagínense, yo son bastantes años. Fue precisamente por la situación económica que no tenía para poder llevar la economía a mi hogar. Un día me subí a los buses y de pronto le digo al señor chofer que me permita cantar, y bueno, yo me acuerdo que estaba cantando El preso número 9, ya lo van a confesar, está arrasando la cárcel. Bueno, y cuando de pronto la gente todo estaba mirándome a mí, y cuando de pronto la gente ya no me miraba, sino que estaba mirando atrás. Y para mi impresión y curiosidad también y emoción a la vez, la que estaba cantando era mi hija, que estaba atrás cantando conmigo. Tengo ya con la música 21 años. Fue algo que no pensé que iba a hacerlo. En realidad tuve una persona muy importante, Limber Valencia, me dijo, Sonia, tú estás cantando música popular, sí, tienes buena voz para ello, pero si te pones a cantar música folclórica, te va a ir mucho mejor. Y no pienso que no falló. Ahorita vamos a Colope a encender la rumba, la fiesta, el holgorio, lo típico esmeraldeño, la sabrosura, papá. Vamos a una fiesta, a un holgorio folclórico. ¡A la rumba llegó la sabrosura! ¡Eso! ¡Viva! Que me voy, caramba. Que me voy, caramba.
que somos 14 personas, nos dedicamos al baile, al canto, a los mitos, a las leyendas. Y especialmente con todo lo que viene siendo la tradición. Ingrediente número 4, la comida. El éxito para cualquier festejo está en el menú que se haya preparado. Puro sabor esmeraldeño. Bien dice el sabio dicho popular, a barriga llena, corazón contento y todos felices y revueltos. ¿Te diste cuenta cuando llegó Paolo Plaza? Enseguida se integró. Él comenzó con la balada, pero luego fue la salsa lo que le picó. Es que la salsa, el son, el andarel, el guaguancó, nos corre por las venas. Pero por favor. La música caliente es la que nos prende. Claro, la música desde siempre me ha gustado en todos sus géneros, pero el bichito tropical nace en realidad por mi tierra mismo, porque aquí en mi tierra, por donde uno vaya, se come, se respira salsa. Plaza se sacude, toma dos. Ya les puedo decir que la salsa genética allá acá en lo que es Esmeralda o parte de lo que es la costa. Incluso ya nacen bailando las chiquitas, los chiquitos nacen bailando o tocando una marimba o tocando un bombo. Se sacude. Ahí fue cuando me enamoré de los movimientos que hay acá en Esmeralda. Si compara una chica de por acá bailando con una chica de otro lugar, tal vez de la sierra o cosas por así, no le queda nada, ni un poquito. Es por eso que ese tema dice se sacude, porque la verdad, acá en Esmeralda lo bailan, saben bailar. Con tiempo, ver ese movimiento, el mundo lo comprendo, caliente que ese asiento.
Bueno, no soy yo gran bailarín. Yo hago lo que puedo nada más, y lo que sí puedo hacer nada más es tal vez hacerle música a la gente para que baile y disfrute. Por mucho que pase el tiempo y todo lo demás, el orgullo siempre afro permanece. Y es por eso tal vez que yo me sienta orgulloso de ser de afrodescendiente. Y es que una fiesta esmeraldeña sin andarele no es fiesta. Ahí todos unidos. Fue un momento histórico, Carlita. Tú, yo, Sony España, Guaguancó, Paolo Plaza. Mira, los invitados bailando y hasta el equipo de grabación. Oye, ¿sabes qué? Yo siempre he creído que el andarele no me sale. ¿Usted está loca, ñañita? Mire, eso fue una mezcla, una fusión de varios estilos, de formas de pensar, de voces, todos unidos en una canción. Y andarele, y andarele. Bailar juntos, luego comernos una rica comida juntos. Creo que toda nuestra vida, nuestra cotidianidad en sí es una fiesta, es un jolgorio. Hasta en el momento en que conversamos, hay la alegría de encontrarse con el amigo. Las fiestas son esto, son la alegría de estar juntos. Somos todos familia.